Chicos, estoy loca, estoy volviéndome loca. Miren todo cómo está mi cuarto. Todo está lleno de plátanos. Desde que Masi perdió su casa y que hasta ahorita no sabemos qué es lo que ha pasado, porque su casa está así. Está volviéndome loca. Toda la casa está llena de plátanos. Es que yo no sé ese hombre cómo come plátanos tanto. Yo sé, o sea, yo conocía a personas que le gustaban mucho las frutas, pero es que esto es increíble. Tiene plátanos por todos lados. Miren, mi cuarto es literalmente una frutería. Ay, miren esto, más plátanos por aquí, Dios mío, aquí por lo menos también más plátano, mira, y más cajas de plátano, ay no. Mira, hace en el baño, ay no, es que hace en el baño en plátano, se imaginan más y aquí bañándose con plátano. Mírenlo, está abajo, mírenlo, mírenlo. ¡Masi! ¡Masi, ¿quién es? ¿Cómo está? ¿Qué necesidad, Masi, de tantos plátanos? Dime por qué tantos plátanos, Masi. Pues porque te lo voy a explicar básicamente. Mira, Mora, lee aquí, ¿qué pone? Dice, aquí vive Masi. Vamos a darme pausa para decirles y recordarles que no se olviden de seguirme en Twitter, que ahí en la pantallita está. Así que los espero porque estaré respondiéndole todas las cositas que me pongan por allí. Sí, Mora también. Claro que sí, pero espérate. Mora, que todo el mundo que está viendo el vídeo deje su like y comente la palabra plátano si quieren que le regale un plátano. ¡Sí! Escúchame, Masi. Escúchame. Dime, ¿qué pasa? Dime, por favor, ya ha pasado una semana. Dime, por favor, que ya encontraste una casa. No te preocupes, sí, mira, yo te ayudo. Me está organizando un poco. Mira, he pensado que para que tengamos un espacio, en plan cada uno su propio espacio, ¿vale? Sí. Me voy a mudar aquí, mira, ven, sígueme. ¿A dónde? ¿Cómo? Pero ¿cómo que te vas a mudar aquí? Mira, que he traído toda mi ropa, tengo aquí mi reserva de plátanos, tengo mis cosas. Pero más si esto es mi cochera, ¿cómo te vas a venir a vivir aquí? Aquí voy a guardar mis carros cuando me los compre. ¿Tienes coche? Pues pronto, cuando... Ah, mire, pues entonces, mira, pues ya somos vecinos, mira. Masi, pero cuánta necesidad de tener tantos plátanos aquí, mira esto. Eso sí, Mora, bueno, ya que ahora somos vecinos, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué favor, Masi? Es que para comer voy a tener que ir a tu cocina y para ir al baño voy a tener que ir a tu baño, ¿no te importa, no? No, mira, ¿sabes qué? Anda, ve a la cocina, ve. Muchas gracias, Mora. Ve por comida. Chicos, no sé qué hacer. Miren lo que hizo mi cochera, miren lo que he hecho a toda la casa. Estoy volviéndome loca, esto ya no parece mi casa, esto parece... Plátano Villa. Ya estoy lleno de plátano. Tengo que llamar a Exo y tengo que preguntarle si es que ya encontró una casa barata para Masi. A ver, eso voy a marcarlas. 1, 2, 3. ¡Exo! ¡Sí! Exo te estaba llamando. Ya ha pasado muchos días. Recuerda que estábamos esperando una casa para Masi. Dime que ya encontraste una, por favor. No. Un momento. Pongo el altavoz. Que está, estoy con Mago. ¿Qué problema tienes? Que te noto muy nerviosa, no entiendo. ¿Cómo que qué problema tengo? Si les he dicho hace rato que Masi me está volviendo loca. Tiene toda la casa llena de plátanos, no sé qué hacer ya. Pero si Masi es muy buena persona, no, es imposible. Estás exagerando un poco. No, es que yo sí sé que es buena persona, pero es que literalmente ese hombre come plátano cada segundo. Yo no sé cómo le hace. Miren, ¿sabes qué? Yo sé que no me creen porque ustedes no están viviendo lo que yo estoy viviendo. ¿Pero qué les parece si vienen a mi casa y pasan una tarde con Masi? Y cuando pasen una tarde con Masi se van a dar cuenta que está volviéndome loca. Y ustedes también. Bueno, muy exagerada, pero vale, aceptamos. Ok, ¿sí, no? los espero. Pues venga, vale, si no creo que sea para tanto, total. Ok, venga. Ok, vengan rápido. Ahora nos vemos. Adiós, los cuelgo. Chao. Ay, Dios mío, van a venir y se van a dar cuenta porque esto es increíble. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue Masi? ¿Ahora dónde se fue Masi? ¿Dónde estás? ¡Masi! Mono. Masi, está tocando la puerta, espérame. Tú sigue tranquilito ahí comiendo plátano, no te preocupes. Ay, Dios mío, debe ser mago y debe ser Exo. Ay, justamente. Hey. Chicos, pasen, miren mi casa. Miren lo que ha hecho Masi. ¿Qué le pasa a tu casa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene tu casa? Bueno. ¿Cómo que qué tiene? ¡Miren mi cochera! Bueno, pero esto se recoge un poco y ya. ¿Cómo que se recoge un poco? Bueno, vale, esto es un poquito excesivo. Esto es verdad, esto es un poco excesivo, sí. Chicos, tengo plátanos hasta en el baño. ¿Pero y por qué tiene tantos? En el baño? Yo no sé. Míralo, ahí está, míralo. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Masi! ¡Hola, Masi! Mira, que justamente me había puesto mi gorro de baño para ir a la piscina. Pregúntale si encontró casa, pregúntale si encontró casa. ¡Masi! Una pregunta.
lo de buscarte nueva casa y eso, ¿cómo lo llevas? Ah, sí, pues perfecto. De hecho, estáis en mi nueva casa, chicos. Bienvenidos. Pues, ¿cómo que tu nueva casa? Pero si esta casa de Mora. Esta es su casa, ¿no? Es el garaje y que ahora es mi casa, si no lo estás utilizando. Pero, Masi, estaría bien que te buscaras tu propia casa, ¿no? Claro, sí, claro. Me busco una casa para que luego alguien me la grifee, ¿eh? Pero es que no hemos ido ni Enzo, ni Mago, ni yo, o al menos hasta el momento no tenemos pruebas de eso, Masi. Bueno, no sé, pero es que ahora mismo estoy pobre, me lo he gastado todo en plátano. Pero Masi, esto es un garaje. No puedes vivir bueno, en un garaje. Bueno, puedo vivir bien, mira. ¿Quieres? Te vendo un pantalón. Es que, no. Escúcheme. Yo... Masi, tú quédate aquí, tranquilo. Mira, ordena tu ropa y yo me voy a llevar a los chicos. Ahorita venimos, ¿ok? Vale, vale. Sí. ¿Quieres un plátano? No, gracias. Tranquilo, Masi. Chicos, vengan acá. Ya se dieron cuenta que está loco, que literalmente me ha llenado la casa de plátano y se quiere quedar a vivir en mi cochera. Tienes razón, estaba un poco mal de la cabeza, la verdad. Sí, pensaba que iban a ser, yo qué sé, la típica nevera llena de plátano, pero el garaje entero llena de cajas, sí, o sea, ¿qué es eso? Tenemos o sea, que encontrar, tenemos que encontrar una solución a esto, tenemos que encontrar una casa. Y mira, yo digo que yo pongo un poco de dinero, Maxo también, y tu mago también, o algo para hacer algo. Yo siempre poniendo dinero, es que no se puede. Vale, no te preocupes, amigo, lo pongo yo. ¿Qué voy a hacer, eh? ¡Mira! Es que literalmente se puede ver si es a las 4 de la mañana, no me deja dormir. Pero ¿cómo que a las 4 de la mañana si es de día? Escúchame una cosa, mira. Un ejemplo. Vamos a reunir dinero y vamos a buscarle una casa. Seguro que vamos, sí, no sé, encontraremos alguna casa. Pero necesitamos a alguien a quien comprarle una casa. No, esto pues, no es sí, como sí. Sale una casa del suelo. Ajá, exactamente. ¿Qué piensas, Mago? ¿Qué? Tengo una idea, se me ocurre que puedo... ¿Aquí no había un vendedor en el pueblo o algo así que os vendió las casas o compró? Sí, pero cosas? Para encontrarlo ahorita va a estar difícil. No te preocupes, yo voy a por él, voy a buscarlo, voy a ver si lo consigo localizar. ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Míralo, y voy a ver si lo traigo, ¿vale? Anda, sí, sí, tú ve. Tira. Ahora vengo, voy a ver si lo puedo traer. Eso, mira, pasa, mira eso. ¡Qué buena partida me acabo de echar, eh! Más. Hola chicos, ¿qué tal? Un momento, voy a la nevera, ¿vale? Ok, ¿vas a comer más plátano? Anda, sí, mira, un burrito. Masi, yo creo que... A ver, cuando eres mayor tienes que vivir solo. ¿Sí? Ya, no sé, oye, es lo que estoy haciendo, vivo solo. ¿Solo con Mora? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Vendedor! Me ha llamado vuestro amigo, el rubio ese. ¡Ah, Mago! Veo que tenéis un problema. No, un problema no, tenemos un problemón enorme, pero enorme, enorme. Y sí, te estábamos buscando, qué bueno que ya te encontraron. Necesitamos una casa, baratísima. ¿Estáis contentos con vuestras casas que os vendí? Sí. Mira, en ese preciso momento no estoy contenta para nada, pero no es culpa tuya, es culpa de mi amigo. Entiendo, sí, tenía un gusto pésimo para decorar las casas. He estado viendo que la suya le ha pasado algo extraño, ¿no? Sí, no sé quién habrá podido ser. Un poco más y mi casa se convierte en plátano. Escúchame, necesitamos una casa barata, grande, bonita, buena. Barata, por favor. Sobre todo barata, porque no tenemos mucho dinero. Tengo vuestra solución, síganme por aquí, por favor. Tiene una casa. Vaya. Eso. Qué casualidad, ¿no? Que la casa de Masi se haya roto y ahora necesite otra. Bueno, no os preocupéis que aquí estoy yo para enseñaros una. A ver si os gusta esta. Eso fue sospechoso, ¿no? No, extraño esto, ¿verdad? Quería decir que, bueno, ocurren casualidades a veces en la vida. ¿Y tú siempre tienes las casualidades, no, señor? Sí, no es casualidades, son oportunidades, querido amigo. Un vendedor siempre tiene que estar atento a todas esas cositas. Oye, así que esto, nada, pasen por esto aquí. En el pueblo es muy extraño, de verdad. De un día despiertas, abres los ojos y hay algo nuevo. No nos interesa ver la casa, tú dinos el precio. Ah, pero que ni siquiera queréis ver no queremos ver la casa, no te preocupes. Luego, si la compramos, la vemos. Toma, tú vale. Contesta. ¿Te vale esto, con esto? Mira, te vale con eso también. Bueno, toma, por si no te llega. Ajá, pero está barata, ¿no? O sea, no cuesta poco. Sí, estoy con lo que me ha dado tu amigo, creo que. Es vuestra. Disfrutad de la casa, hasta luego. ¡Las llaves! ¡Señor, las llaves! Es automática, la puerta funciona con la huella dactilar, okay. Es moderna. Chao. Oye, nos vendió la casa bastante barata, ¿no? Debe tener algo porque esté así. Acabo de... Bueno, me he quedado sin dinero otra vez.
No te preocupes, yo también. Pero escúchame, eso, tenemos la casa, por fin tenemos la casa. Vale la pena, vale la pena. Sí, por fin, ya no va a haber más plátanos en mi casa. Vamos a ver. Ahora que tocar. Tranquilos, no, que no nos noten el peso. ¡Masi, ábreme la puerta, por favor! Ay, mira, justo Mago viene por ahí. ¡Masi! Qué rica la piscina. ¿Sabes que está en la piscina? Voy a abrir mi casa, vengan por aquí. ¡Masi! ¡Sal de ahí! ¡Hola, chicos! ¿Queréis ir a la piscina? ¡Masi, pero tú no sabías nadar! ¿Cómo? ¡La vez pasada te ahogaste! ¡Masi, qué haces en la piscina, muchacho! ¿Qué haces? Yo tengo mi gorro de natación. Pero sal de ahí, Masi. Escúchame, Masi. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Tranquilo, ahorita vas a escuchar la sorpresa. Escúchame, Masi. Tenemos... ¿Qué pasa? Tu casa. Por tu no cumpleaños te hemos regalado una casa. Por tu no cumpleaños. Por existir te hemos regalado. Por existir te hemos regalado esa casa. ¿Por regalarme esta casa, de verdad? No, esta no, ven. Esta no, Masi. No, esta no, ven. Venga. Te va a gustar, te va a encantar, Masi. Te va a gustar porque es color a tu fruta favorita. Me encanta la casa. Pero ni la has visto, esa no es. Pero Masi, que esa es la nuestra. Masi, que esa no es. Esa no es tuya. Ven por aquí. ¿Cuál es entonces? Mira, esta, Masi, esta. ¡Oh, chaval! ¡Está guapísima! Amarilla, como a ti te gusta, Masi. Me encanta la casa. Y mira, todo amarillo. Mira. No, si tiene plátanos por todos lados. Tiene plátanos. Mira, tú tienes hasta tu propia cochera, mira. Y bueno, aquí tu piscina. Piscina para mí. Ya ves, mira. Espérate, que esto lo tengo que inaugurar, ¿Qué vas a hacer aquí? Tenemos que ver. ¡Ay! Tenemos que ver tu cuarto. ¿Quieres ver tu cuarto? Sí. Ve, sígueme, porque ni yo lo he visto. Ahora vas a bajar toda la casa, Masi. Bueno, no importa, es su casa. Si quiero valorarlo, es su casa. Es verdad. Mora, entonces, ¿todo bien con el vendedor, entonces? Sí, nos dijo que venía de parte tuya. Genial. Y es que a mí me dio un apretón y tuve que quedarme en casa. ¡Mira, el baño! ¡Ya ves! Mira, ahí tienes tu... ¡Ey! ¿Me dejas usar el baño? No. ¡Y mira, tienes unas... cosas gamers aquí, Masi! ¡Míralo! ¡Oh, pedazo de setup gamer que tengo, chaval! Mira, tienes todo. ¿Te gusta tu nueva casa, Masi? Mira, y con esto creo que puedo teleportarme. ¿Cómo? ¡No! ¿What? No, pero casi. Okay. Bueno... ¿Cómo? Pero pasan cosas un poco extrañas en esta casa, ¿no? A ver... ¡Uy! Yo también me metí. Bueno, ya, Masi, escúchame, ¿te gusta tu nueva casa? Me encanta, pero tengo que ir a tu casa a buscar mis cosas. Busca, ve, corre, saca todas tus cosas y ya. Gracias, chicos, soy lo mejor, os quiero mucho. Oye, ¿por qué Exo se sigue tirando pedos? Creo que Exo la pasa. Es que comimos algo en mal estado, yo me quedé en casa un rato que también. Que atore el inodoro de Masi, no me importa, es el de Masi, por fin. Lo saqué de mi casa, ya está, ya tiene su propia casa, chicos. Masi ya tiene su propia casa, dejen su like por eso.